Venga, poner acto 2. Deja tu coche, es que soy idiota. Venga ya, tío. Al CTOS lo tengo nivel 3, eh. Debo ser rápido. El orgullo de Damien es su punto débil. Síguele el juego. Haz que diga lo que sabe. Luego mátalo. Es muy imprudente, muy peligroso. ¿Dónde estás? No te va a gustar mi respuesta. ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito lo que tienes. No me has dado más que problemas. Hemos terminado. Oh, demasiado tarde, Aiden. No te vas a creer dónde estoy. Da igual, te enviaré la transmisión. Busca una tele y mira. Es la casa de Nicky. Vale. ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval. Tu hermanita te necesita. ¡Damien! Dios. Vamos a reventar al... Mira, ¿eh? Damien, ¿qué haces? Voy a reventar al imbécil este. No quites a esa señora, siempre en medio. Coño, no ve que hay un secuestro. Marcha. No tengo que perder. Ese hijo de puta me la ha jugado y yo le he dejado. ¿Qué está haciendo en casa de Nicky? No, no les hará daño. Como los toque, lo mato. Debe de saberlo. No, intenta atraerme hasta allí. Quiere que trabaje con él. Que encuentre a los que nos atacaron. A la mierda. Tengo que acabar con él. Todo de ahí dentro de los cojones. Vamos a ese personaje. Gran mano. 6 años. Qué trágico. ¿Dónde están? Qué gran pérdida. Todo esto es un desperdicio. ¿Sabes? Lo verdaderamente trágico es que alguien como tú acabase rodeado de tanta fragilidad. Te vuelve frágil. ¿Dónde? La cosa no funciona así. Deberías contestar. Sí. ¡Nicky! ¡Nicky! ¿Dónde estás? ¡Nicky! Párate a pensar. Como me jodas, morirá. No quería llegar a esto. Pero así son las cosas. Si me hubieras hecho caso, todo sería distinto. Solo dime dónde están. ¿Dónde están? Es solo Nicky.
¿El chiquillo? No sé dónde está. Esto es lo que va a pasar. Eso apunta a un disco duro. ¿Te dije que había otro hacker? Eso te llevará a su ordenador. Consíguelo. Y averiguarás quién ordenó que nos mataran. ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme. Quiero ese disco duro. No necesitas saber más. Ese es el precio por Nicky. No te comas la cabeza, Aiden. Tú manténme al tanto. A cambio podrás hablar con tu hermana. Quid pro y todo eso. Al final vas a acabar mal. Quizá, pero no te pases de listo. No me importa en absoluto matar a esa chica. Hasta pronto, socio. A ver. Si la matas, te voy a joder muy mucho. Es así de simple. ¿Dónde está Jax? Damien no lo tiene. Espero que tenga su tableta. Ahí. Está en el tren. Mierda, alguien lo sigue. No puedo arriesgarme a que atrape a Jax. He de ponerlo a salvo. Vamos, puedo hacerlo. Cogeré a Jax y luego... A Nicky. Joder. Tiene a Nicky. Llevaré a Jackson lejos de estos tipos. Igual con moto no es el mejor. Mira en todos los vagones, el crío está aquí. Bien, con eso he ganado tiempo. Iré a la siguiente estación. Aguanta, chico. ¡Se va el tren! ¡Mierda! Vale, a la siguiente estación. ¡Venga, venga! Solo por esto ya hemos cagado la presión. Por esa aterrizaje de mierda. Aquí necesitamos algo de apoyo. Voy a ello. ¡Échalo de la calzada! ¡Dale! ¡Vamos, dos, tío! ¡No lo veo! ¡Lo he perdido! ¿Cómo que? ¡Se entremien por ahí! Bien, con eso he ganado tiempo. Iré a la siguiente. ¡Se va el tren! ¡Mierda! Vale, a la siguiente estación. ¡Venga, venga! ¡Cárgatelo! Ah, tengo que eliminar el resto de la gente. ¡Sácala de la calzada! Oh!
Vamos con la Vector. A tope. Una vez neutralizados los dos primeros coches, luego ya es eliminar, ¿no? Listo. Al final, explosivos es lo mejor. Explosivos, la vida es más fácil. A lo mejor sí, explosivos es lo mejor. Bastas cosas. Lo que pasa es que aquí hace falta un mazo. No hay. Debería haberlo. Con la motillo, tío, la motillo es muy rápido, pero estás a salvo ahora. Vale, estás a salvo. Escucha, esto es importante. En casa oíste si esos hombres decían algo. Venga, Jax, háblame. Muy bien, encontraremos a tu mamá. Yolanda, hola. Soy Aiden Pierce, el hermano de Nikki. ¿Va todo bien? Sería estupendo si pudiéramos vernos. Estoy en el tren con Jax. Muy bien. ¿Sabe usted dónde lo deja Nikki? Sí, allí nos vemos. Necesito que seas muy valiente, ¿vale? ¿Los hombres dijeron esto? ¿Qué? No se veía una muy mierda. Sube el brillo a la tablet, tío. Muy bien. Sube el brillo a la puta tablet. Hola, cariño. ¿Qué ocurre, señor Pierce? ¿Y Nikki? La semana ha sido dura. Se ha obligado a deshacerse de las cosas de Lina. Y creo que por fin se está despidiendo de ella. ¿Tan mal está? Está mal. Debería llamarme. Sí, quería haberle llamado. Nos preguntamos si podría ocuparse de Jax unos días. Le pagaremos, claro. Claro. Ayudaré en lo que pueda. Sería genial, gracias. Nikki necesita llorar. Sé que es duro, pero le vendrá bien. Ha sido duro, pero lo superaremos. ¿Vale? Vale, chaval. Claro, y luego las jeques en los robos. Vamos. Hasta pronto. Ya está. Vale. Allá vamos. Vale, tío. ¡Sal, ya! Ah, que ya subí un metraje, me llevaron, ¿no? ¡Qué diablo! 911. ¡Ey, grave! ¡Será mejor que manden policías! ¡Qué desastre! Ah,
Desastre. Si hay un desastre, ha sido culpa mía, seguro. Voy a pasar primero. Pretende de armas. Se pone. Está por aquí la tienda de L. No es porque es que de hermanas llevan muy pocas. ¿Cuál es tu problema? Llevo muy pocas granadas encima, debería llevar muchas. ¿Qué tal vas? ¿Te ayudo? No tienes armas con silenciado, ¿verdad? Plan. Tengo un sniper con silenciado. Las granadas con silenciador. Hasta luego. Ahora las granadas hacen poco. Ese tío va armado. Ah, mentira. Estamos. Ah, se ponga tonta. Al componentes electrónicos. Dirijo a un barrio peligroso. Tengo que estar preparado. Hola. ¿Qué es lo que deseas? ¡Hay buen material! ¿Eh? Las autoridades del correccional de Chicago comprueban hoy los protocolos excelente de seguridad compra tras una fuga. Los hechos son imprecisos, pero sabemos que al menos un recluso logró superar los puntos de control de seguridad. Por suerte, las fuerzas de Chicago lo arrestaron poco tiempo después. John Smith, de 34 años, está en prisión preventiva. Su abogado alega que es víctima de una confusión de identidad. Una confusión de identidad, ya ves. Vale. Ray Zinn. A ver dónde está. Te tengo, Robert Ray Zinn. Pues para allá le vamos. Vamos a este. Se mueve, ¿no? Hacer aquí a la... ¡Mi coche! Lucky Queen vuelve a estar en el candelero, esta vez por obras benéficas. Representantes del Hotel Merlot han anunciado un evento para recaudar fondos en el hotel del señor Queen. Se espera que lo inaugure el alcalde Rushmore. Entre los asistentes figurarán sin duda numerosas celebridades. Vaya. Hay que cargarnos también al abuelo mafioso. Random Docks. Puerto de Brandon. ¿Qué dice Brandon? Anda aquí. El caos. Porque sí. ¿Qué está haciendo?
Bueno, mira, ni un rajuño. No se va a volver nunca más. No va a volver a ver nunca más. Aquí hay alguien contratado por Damien. Empieza por el dueño, Robert Raytheon. Y desde ahí ve bajando. No pierdas los nervios. ¿Qué vamos a perder? Es nada. No es que no lleva armas ni lleva nada. Pues salta esta. Aquel Juggernaut. ¿Qué? ¿Has visto eso de verdad? Está en matar al de dentro, al Jagger, no. ¡Hombre abatido! ¡Ojo! ¡No veo nada! ¡Voy a seguir! ¡Nada de nada! ¡Voy a mirar por ahí! El médico dice que mi pierna nunca se recuperará. Necesitaré ortopedia de por vida. Con el tiempo, una silla de ruedas. Esos cabrones me han dejado minusválido. Querían asustarme. No bajéis la guardia. En realidad, en teoría no había uno. El Juggernaut, el que me interesaría explotar. Abrir bien los ojos. ¡Yo soy el pelo! ¡Al suelo!
Venga, ven. Ven, ven, ven. No se ve la mierda esto, ¿no? Vamos. Listo. No explotarnos. Arriba. Sube. Sí, arriba. ¿Por favor? Por ahí. Antes para salir luego tendré que estar gastando munición a saco. Nada. El ordenador. Puedo hackear las cámaras con él. Robert, todo un placer. ¿Me pretendes timar? Te he traído a la piba de Pierce. La mujer, sí. Pero te dije que no fueras a por el chaval. ¿Te pensabas que te pagaría más? Ahora lo has complicado todo. ¿Quién me persigue? ¿Lo mandaste tú? No lo mandé yo. Pero debí advertirte sobre Aiden. Ayúdame, o le diré todo lo que sé. Justamente por eso no sabes nada. No le va a hacer gracia cuando se entere. Joder, ¿y qué hago? Lo que puedas. Buena suerte. Mira. Hijo de puta, no pienses que te vas a escapar. Cuando hay que salir. Pero la valla, la valla. Hay que salir a hostia de aquí. Pero esta vez se baja como un culo. Que matar. Las horas van a tener que mandar a alguien rápido, ¿me oyes? Oído. Te corto el paso. Te haremos salir. Todo el mundo va armado. Vienes bien bloqueando. Madre mía, se han dejado al jefe. Al jefe huyendo y aquello. Bueno, a ver, no lo puedo hacer. Damien este. Damien me conoce muy bien. Él sabe cómo reaccionó. Llevará tiempo planeando esto.
siempre va demasiado lejos. Le hará daño a Nicky si no se sale con la suya. Vale, de momento jugaré a su juego. Seguiré esa dirección IP. Pero pienso ganarle la mano. Joder. Todo sin problema. Ok. Por la ciudad han aparecido extraños grafitis y el experto en tecnología de WKZ cree que podrían ser códigos QR diseñados para transmitir contenidos a los ciudadanos más duchos en tecnología. Ajá. Si tiene ganas de aventura, busque estos curiosos símbolos. Ya los tengo todos. No, no, me falta uno. O dos, que está en la isla desbloquea la avanzada. Tiene que haber una salida. Damien es todo ego, necesita una victoria. Se la daré. Encontraré al segundo hacker y soltará a Nicky. De verdad lo creo. No importa. Ahora mismo no tengo otra opción. Claro, ah, no, se lía bastante. ¡Tu armario! ¡Tu armario! Y te dije que te deshicieras de ellas. Te dije que devolvieses estas muñecas a la juguetería o que se las dices a tu sobrina o lo que sea, porque no puedo aceptar que lo hagas. Hijo de puta. El puto lío del Merlot. Vale, Damien. A ver si se te ha escapado alguna cosa. Justo ahí. Joder. Pero qué co... ¿Eh? Soy yo. Me llamaste tú. Mierda. No doy más de mí. Sí. Ven aquí y echa un vistazo a esto. ¿Quién es? No lo sé y el archivo está dañado. ¿Se te ocurre cómo reproducir el vídeo? No hay manera. Necesitas el original. Estoy buscando con tu acceso al CTOS. Justo de eso quería hablar contigo. No creo que sepa que existe. Habría alardeado. Lo conozco. ¿De quién hablas? Podría ser una pista. O no. Tengo que anticiparme a él. ¿Tienes problemas? ¿Una dirección IP? Sí, me la dio él. ¿Puedes averiguar a dónde lleva? ¿De qué va esto? Aiden, responde. No voy a hacer nada hasta... Se la ha llevado, Clara. Está usando a mi hermana como garantía. Oh, Dios. ¿El hombre que rastreamos? Sí. Damien Branks. No. No puedo ayudarte. Tengo que irme. Yo... Luego hablamos, ¿vale? Cuando acabes. Ven aquí. Sí, IP6. ¿Qué ocurre? ¿No escuchas? Thank you.
dispararé al transformador. No tengo yo. Que nos apuntas, hace un lío con las armas, el muñeco. Clara, por aquí. Necesitamos a todos los refuerzos. ¿Pero qué quieren? ¿Quiénes son? Ya está la ayuda. Tiene que ser por la búsqueda que hice. ¡Hay más! ¿Con qué nos hemos topado? No sabe qué hacer el muñeco. A veces apunta y se sale de cobertura al solo. No vuelve. Clara, por aquí. A ver, esto va a ser. Envía ayuda extra. Vento acá. ¿Pero qué quieren? ¿Quiénes son? Ya está la ayuda. Tiene que ser por la búsqueda más. Que hice de la IP. Thank you.
mal los fusiles. Vamos. Vamos, sube al coche, ya termino yo. ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Aiden, nos van a atrapar! No se atrapan. Tenemos un coche ahora. Mierda. Mierda, la empotra. Clara, ¿estás bien? Pues claro que no estoy bien. ¿Quién eres? No sé cómo contestar a eso. Conozco un sitio para hablar. No sé cómo contestar a eso. Aquí. Colateral. En la tele informan de un incendio en el motel Owl. ¿Es que no puedes salir como todo el mundo? ¿Cuándo he hecho algo como todo el mundo? Ahora bromeamos. Hacía ya tanto tiempo que estoy oxidado. Disfrútalo, porque no vas a volver a verlo. He perdido mi red, necesitaré material. No es asunto mío. No querías trabajar en equipo. Este es tu problema, resuélvelo tú. Pero hazlo rápido, necesito que te centres en el juego. ¡Qué cielo! Tu hermano quiere hablar. Aiden. Jack. ¿Está bien, mi niño? Está a salvo. ¿Dónde estás? No lo sé. Hace frío. He estado todo el tiempo con los ojos vendados. Tengo miedo, Aiden. Lo sé, y te voy a sacar de ahí. Mira, conozco a Damien. No está loco, no te hará daño. Solo ten cuidado con él. ¿Qué es eso de que lo conoces? ¡Me has secuestrado! Intenta llegar hasta mí a través de ti. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Madre mía, ¿qué le has dicho? La pobre está llorando. Damien, pásamela otra vez. Si quieres continuar esta conversación, sigue esa dirección IP y consígueme algo que pueda usar. Chao. Chao. Vale, está a salvo. Por ahora. Está en un lugar frío. Quizá en la calle. Haré que siga hablando y a lo mejor descubro dónde está. Y ahora vamos al... al nuevo cuartel general. Por aquí. Eso a la red. Vale, tengo que volver a conectarme. ¿Dónde está Clara? Ten cuidado, Aiden. No la metas en esto. Está metida hasta el cuello. Ya, la pobre. Toma. Gracias. Esos tipos, ¿quiénes son? No lo sé. Debieron captar la búsqueda en el CTOS. Por eso quería verte. Dexec dice que alguien más tiene el hack del sistema. Yo lo conseguí y te lo di. Un momento. No se lo di a nadie. Yo no haría eso. La confianza es fundamental. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para calmarte, Clara. Si no te fías de mí, no puedo hacer nada. Me tirotearon en la habitación del motel. Mi hermana ha desaparecido y no tengo nada. Ahora mismo no eres prioritaria. Ya, ya lo sé. Desde luego.
¿Conoces este lugar? Se supone que por aquí está la primera zona de pruebas del CTOS. La llaman el búnker. Al menos, eso cuenta la leyenda urbana. ¿El búnker? ¿Con acceso a toda la ciudad? Acceso indetectable. La beta. Llevo meses documentándome. Planificación, legislación urbana, cosas que no quieren que veamos. En cada mapa hay un punto vacío. Ahí mismo. Uf. Creo que has perdido la fianza del motel. A por ello. Hay que encontrar el modo de entrar a ese búnker. ¿Acceso indetectable a toda la ciudad? Me vendría bien un descanso. Error. Ah, pues es un sitio. ¿Quién eres? Si puedes hacer eso, podría ser mi pasaporte. Tobias Frueger. Bueno, alguien ha estado en esa isla recientemente. Se llama Tobias Frueger. Por supuesto. Tobias era uno de los pioneros del CTOS hasta que Bloom lo despidió. El hombre está piradísimo. O toma drogas. O las dos. Contactamos con él para ver lo que sabía de la isla. Nos recibió con una escopeta. Vive cerca de aquí. Donde los vagabundos. ¿Es un vagabundo? Allí tiene una tienda subterránea escondida. Dexek va allí en busca de hardware poco usual. Olvídate de él. Es un paranoico y no habla. Puedo ser persuasivo. Igual te dejo hablar a ti. ¿De verdad quieres que este sitio exista, no? Sí, existe. Así que te estás tragando la leyenda. Mi padre me llevaba de acampada a Montreblanc. Siempre decía que buscábamos tesoros. En aquella época no entendía que robaba en las cabañas. Herramientas, relojes. La cara que ponía cuando era algo especial. Como esa vez. Que encontré una vieja moneda con un emperador tallado. Dijo que era una moneda romana antigua. Muy valiosa. Dejó que me la llevara. Dijo que era mi puerta a un mundo mágico. A todo el imperio romano. De tal palo tal astilla. Soy una soñadora. Espero que este búnker también exista. Existe. Una tubería de gas a causa de un tiroteo en el motel Owen. No ha habido heridos y la policía investiga los hechos. Según las autoridades, la rápida. Ahí. Ha habido heridos, ¿eh? Ahí Tobias tiene su tienda. Chatarra del mercado negro. A veces puede que encuentres planos raros si tienes suerte. Okay. No está ahí. ¿Ahora qué? Aquí alguien sabe cómo llegar hasta él. Voy a echar un vistazo. Mucha tecnología para este sitio. ¿Qué pasa? Estoy en plena partida de póker. En la tienda hay alguien. Pues está cerrada. Espera, ¿qué pinta tienen? No sé, tío. Una punky y un... Pues está cerrada. Está jugando al póker. Tal vez me una a la partida. Una partida de póker, ¿eh? Veamos qué ocultas. Allá vamos. De póker. Espera, ¿qué pasa? Alguien más rastrea la llamada. Serán agentes. No te lo vas a creer. Por fin tengo a Frueger a tiro. Ahora voy a recogerlo. Ahí están. Le darán caza rápido. Debo detenerlos. Venga, sube. Mira el coche que este no hay, tío. Es horrible este coche. Es un paranoico. Pero aquí está. ¿Quieres ir solo a que sí? Vale. Nos vemos en la isla. No. Hace mucho ruido, pero. Venga, hombre. Acelera esas cosas.
apoyo. ¡Dale! Necesitamos a todos los refuerzos. Que nos va a disparar desde el coche, tío. Probar la furgoneta con el resto de este. ¡Machácalo! ¡Hazlo! Coche. Voy a perder la misión por la puta mierda del coche este. Ya verás. ¡Dale! Ah, tío. ¡Dale, Fer, ahora! Bueno. Presidente, ya está, salen de detrás por lo. Qué asco de coche. No te lo vas a creer. Qué asco de coche, tío. Ahora voy horrible, a recogerlo. Puto coche. Ahí está. Le darán caza rápido. El de ahí delante es igual, es el mismo. Es un paranoico. Pero aquí está. ¿Quieres ir solo, a que sí? Vale. Nos vemos en la isla. ¿Qué me pasó? ¡Machácalo! ¡Hazlo! Por aquí. A tu lado, a la verdad. Siempre con neutral. No te lo vas a creer. Por fin tengo a Fruger a tiro. Ahora voy a recogerlo. Ahí está. Le darán caza rápido. Debo detenerlos. Tenías razón, es un paranoico. Pero aquí está. ¿Quieres ir solo, a que sí? Vale. Nos vemos en la isla. Venga, a ver. Necesito apoyo. Ya vamos. Destrózalo. Thank you.
Ya no da la vuelta al cabrón aquel. ¡Machácalo, hablo! Ahora da la vuelta. Vamos. Gracias, estaba atrapado. Vale. Puta, es que no entiendo por qué. O sea, vamos a ver, neutraliza. ¿Por qué? Que al final lo acabas matando igual. No lo de neutralizar, o sea, me parece absurdo. No, no le dispares, neutralízalo. ¿Qué? Neutralizarlo es matarlo, porque se muere igual. Limpio rápido, sí, sí. Patea, porque esta habrá que perseguirlo también. Estoy viendo ya. No robo dinero. Póker ilegal aquí. ¿Quién lo habría dicho? Uno de estos tíos es Tobías. Aquel miembro de Dexter, este. No tenemos bien, ¿eh? La parte. Vamos allá. No sé jugar a esto. No sé jugar al póker. Las piras. Te conozco. No, no lo conozco. Tranquilo. ¿Eres Tobías? No es asunto tuyo. Me lo tomaré como un sí. No, tómatelo como un no es asunto tuyo. Bonita actitud. ¿Por eso te despidió Bloom? ¡Tobías!
Tobías, para. ¿Quién te envía? A nadie, loco. Le doy yo solo. Mierda. ¡Cuidado! Pero venga, va, Aiden, pierde el tiempo haciendo gilipollas. Tío, eso es lo mejor que puedes hacer. ¡Te equivocas de hombre! Necesito una cosa y luego te soltaré. No, ni hablar. Lo averiguarán. No soy de ellos. ¿Por qué voy a fiarme? Porque podría matarte y llevármelo. ¡Ah! ¡Menuda respuesta! Vale. No trabajo para quien tú crees. Nadie tiene que saber nada de esta conversación. Allí no hay electricidad. La cortaron. No hay electricidad, ¿entiendes? Ese sitio es como una tumba. Muy bien. Yo me ocupo. Si lo piensas bien, siempre ha sido eso. Una tumba. Todos los que hemos tocado ese puto lugar, tenemos un pie en la sepultura. Pero aquí, estoy bien. Suelo estar muy seguro. Claro. Tobías, ¿me das el mando del puente? Por favor. Lo construí yo. El mando. Sí. Eso es lo que hago, construyo. Estupendo. Déjamelo. Sí. Vale. Bien. Vale, toma. Genial. Bueno, tú verás. Pesa mucho, ¿eh? Créeme, tío. Cada vez pesa más. Oye, mira. Si necesitas algo, lo que sea, tío, ven a verme. Construyo cosas. Seguro. De los que estuvo en la beta tester y se ha quedado ahí flipando. No. El lato. ¡Eh! Más despacio. ¿Eh? Se puede andar y hablar sin chocar con nadie. A ver cómo. Habilidad. Tres puntetes. Tres puntos. La cantidad de explosivos que llevas. La munición de los. A nada solo. Voy a estar bien. Ya tengo. Ahora tiene menos probabilidad de reventar. Caquear. Podría hacer vapor, desactivar helicóptero. El vapor podría estar guay. No plus. La cantidad de dinero tendrá que hackear cuentas bancarias. 5 puntos. Sí, no necesito. Combate. No se ralentiza durante la concentración. Los dos palos en la cabeza son sañados, sí, sí, eso sí. No sé dónde. Meterme a punto. A punto un nivel 4 también.
A tener cuatro habilidades. Ah. Voy a mejorarme la precisión. Vale, hacer esto también. La suelo usar poco ahora mismo. No sé dónde metérmelo, la verdad. Al este, o sea, mata. A completar 5 contratos de agente. La conseguí nunca. Son 5 y esos 5. Podría acabar fácilmente como Tobías. A ver. Me persigue la misma gente. Supongo que ahora también soy un vagabundo. Pero estaba colocado con medicación o algo. Ese tipo debería ser cuidadoso. Tiene agentes tras él. Si lo encuentran, quién sabe qué le harán. Por cierto, Maurice ha indicado una ubicación. Parece convencido de que allí encontrarás algo. Dice que si quieres respuestas tendrás que seguir su rastro. No sé qué narices significa eso, pero podría conducir a algo, ¿no? Así es. Esto está bien. Quiere que entienda por qué lo hizo. Tienes que recompensarlo con algo, ¿vale? ¿Con qué? ¿Con una galleta? No lo sé. Sé creativo. O sea,